Iniciamos la recuperación en el 2002. Al 2003 ya pertenecíamos a la CNTC. Hemos logrado obtener el título de nuestra empresa. En el 2010 se inicia una expropiación de tierra de parte del Instituto Nacional Agrario, donde estas 5.227 manzanas de tierra fueron prometidas y ofrecidas de parte del señor director en aquel entonces, César Jan Peña, donde nosotros hemos tenido que pasar cualquier tipo de atropellos. Tenemos 35 compañeros procesados con medidas que están yendo a firmar a los juzgados. Nosotros hemos sido acusados, hemos sido criminalizados al espacio de tener niños de 5 años poniendo sus deditos, haciendo constar que están yendo a firmar junto con su madre. Las compañeras mujeres han sido atropelladas, han sido golpeadas. Es bien duro porque nosotros tenemos que levantarnos a primera hora de la mañana a despachar a nuestros hijos a la escuela, luego a regresar al campo a trabajar. Después de salir del campo vamos a la casa a seguir trabajando, a seguir luchando. Las compañeras que hemos sido procesadas, tenemos que andar con medidas, tenemos que andar ahí escondiéndonos, hay temor de parte de nosotros. Incluso yo siento temor porque yo no puedo andar sola, me da miedo. Hemos sentido hasta en algunos momentos rencor con la vida porque las compañeras han tenido que dormir en cartones, han tenido que vivir casi 2 años en esa tierra durmiendo en nylos, en bolsas de nylos, viviendo en esas casitas de cartón, solo por querer tener un pedazo de tierra, querer darle educación y querer vivir dignamente en nuestro país. En el caso de Agua Blanca, hay una compañía azucarera que tiene concentrada una cantidad increíble de tierra, incluso más allá del techo legal que el orden jurídico nuestro interno en el país permite. Este grupo campesino que está involucrado en la lucha por el derecho a esas tierras que ilegalmente tiene la compañía azucarera por estar sobre techo, ha sido por supuesto criminalizado y han sido acusados con la confabulación de la empresa propietaria o que tiene en posesión esas tierras y el Ministerio Público. No tenemos más nada. Y los hijos se levantan en la mañana pidiendo comida, ¿qué les voy a dar? No hay nada, porque ni una casa, ¿ves? Yo voy a buscar trabajo en una casa, no me dan. ¿Por qué? Porque no necesitamos una niña como de 18 a 15 años. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Estamos desesperados. ¿Y el gobierno qué? El gobierno está bien comido, ¿y nosotros qué? Con aire. Aunque tenemos derecho a la tierra, estamos apegadas al marido. Porque nosotros prácticamente no tenemos voz ni voto para negociar. Quienes negocian son los maridos nuestros. No tomamos mucha acción al respecto, porque los hombres son los que toman la batuta, aunque deberían de tomarnos en cuenta porque somos iguales, ¿no? Pero siempre estamos relegadas. Luchando por un pedazo de tierra, porque es lo que está haciendo uno, siquiera para los hijos. Nosotros somos campesinos, hortalizas, pues. Porque lo que es para maíz, para maíz. Eso nos hace de estar aquí aguantando. Porque a veces, mira, a veces, si traemos el pasaje, no traemos para la comida. Uno que tiene hijos, se la ve un poquito apretado porque tiene que estar subsistiendo a sus hijos también, llevándoles el pan de cada día. Las más sufridas somos las mujeres porque vemos de que aquí vivimos, ustedes pueden ver este lugar aquí, que estamos habitando, no es adecuado para nosotros. Necesitamos nosotros tierra para trabajar, tener el sustento a diario, siquiera frijoles, maíz, que es lo que nosotros los campesinos
es la única alternativa, que es lo primero que echamos mano en cosechar. Fui criminalizada, fui acusada en un juzgado. Se me llevó a cabo una audiencia donde pues me dejaron con un seguimiento provisional, donde yo no puedo tocar el tema de Azonosa, yo no puedo hablar por los medios de comunicación, yo tengo que estar pues alejada de ese tema, porque según, entre comillas, ellos dicen que es la fiscalía la que me va a procesar. Entramos a la recuperación de las tierras y primero nos sacaron. De ahí nos estuvimos un tiempo ahí y aguantamos, bueno, hambre, zancudos. Y nosotros por querer un pedacito de tierra, por andar ahí queriendo uno conseguir. Mi mamá, algunos compañeros de los de nosotros perdimos la ropa, perdimos algún dinerito que teníamos ahorrado, perdimos todo. Nosotras quedamos sin ropa, sin nada. Íbamos un montón de madres con un montón de niños. Cuando yo iba a firmar, firmaba yo y firmaba la niña. Pero siempre que iba, le metían el dedito en una tinta y tenía que ponerla en una hoja. Cuando yo iba ya en la paila de aquel carro, casi toda la mayoría de madres íbamos llorando porque nos dijeron que nos iban a quitar los niños. En este país, según la ley, los niños menores de 12 años no pueden ser imputables. Se considera riesgo social cuando hay una vulneración de los derechos del niño o cuando es descuidado por sus padres o sus padres lo están poniendo en peligro. Pero en este caso no es esa la situación. Quien sufre las consecuencias de cualquier acción violenta en una familia son los niños. Los niños porque ellos... En este caso, si sus padres no tienen un ingreso, si sus padres no tienen un techo, si sus padres no tienen una actividad que les genere ingresos, por supuesto que todo esto redunda en la niñez. La presencia en los juzgados es intimidatoria, la presencia en los tribunales siempre causa inestabilidad y ansiedad en los niños. Porque es un ambiente no agradable, porque lo que se ve ahí son personas encausadas por diferentes delitos y no es una visita agradable para un niño. Yo lucho porque no tenemos dónde trabajar. Yo estaba metida en las tierras cuando nos agarraron a varios. Nosotros sufrimos en esas tierras de lluvias, zancudos, aguantamos hambre, pero quedamos con medidas de estar yendo a firmar cada 15 días. Y usted sabe que, y por nosotros, por las tierras, tenemos que, porque nosotros necesitamos la tierra.
porque esto no lo hace uno por uno, no que por sus hijos, para que ellos tengan un mejor futuro, no que pasen este proceso que uno ha estado pasando, que tengan una mejor vida, pues. Que tenemos que ganar siquiera algún solarcito o dónde ir a sembrar una milpa. Queremos algo bello para los hijos, que tal vez nosotros hemos sufrido, y que los quede algo para nuestros hijos, para que más mañana digan, pues no, mi mamá luchó por mí, para que yo no sufriera.